nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Rodney del canal Casa Pesca Tradiciones. Con este video, chiquillos, damos el inicio de la temporada de pesca 2022-2023. En esta ocasión vengo con mi amigo Aarón, la persona que siempre salgo a pescar. Espero que nos vaya bien. Vamos a pescar con mosca hoy día, pesca al hilo. Y vamos a ver si salen algunas truchitas. Voy a tratar de hacer buenos videos y para que se entretengan un poquito, chiquillos. Así que los dejo con el video, voy a tratar de grabar buenas imágenes para que vean cómo es la pesca con mosca. Y mañana también vamos a salir con unos amigos que están recién iniciándose en el tema, vamos a ir a enseñarles. Así que va a estar bueno, cargadito de video. Hoy día ya comienzan los videos, vamos a comenzar con pesca, después cacería, así que full. Nos vemos, chiquillos. Chiquillo, mi compadre Aarón tiene la primera de la temporada. Está bonita. Se metió allá. Se fue, weón. Está buena, sí, weón. Está buena, muy buena. Buena trucha. ¿Con qué mosca la tomaste, Aarón, tío? Una peasant tail. Atada por ti mismo, sí. Claro. Otra weá ahí. Bien ahí. Allá estaba. Qué buena, qué buena, qué buena.
lamentablemente la trucha se llevó mi caña. No fue tan así como lo piensas, sino que al momento de pescar la trucha para liberarla, pescarla con la mano, dejé la caña atrás, pescó la caña, pescó la corriente, pescó el carrete y se fue cagando para abajo. Y el río viene bien turbulento, no la pude encontrar para abajo, perdí mi caña. Ahora solamente queda Aaron en competencia, tiene todas las de ganar, así que lo voy a estar grabando a él. Pero tengo la dicha que llegué y saqué una trucha bonita. Estaba buena, buena la trucha. Así que eso pues chiquillos, sigo en competencia pero en grabación. Así que mi compadre tiene que sacar la cara ahí por el video. Como nos gusta a nosotros. Se la voy a sacar con el chinguillo acá. ¡Ah! Ahí está su trucha, compadre. Eso, bien. ¿Va a bajar la caña acá? Sí. Trata de no dejarla en el agua, por favor. Sabíamos que estaba esa trucha allá. Mira. Fario. Yo saqué la mía era arcoíris, weón. ¿La Prince? ¿Prince? Parece que están gustando las cositas blancas. Ahora de vuelta no gusta. Muy bien. ¿Qué está haciendo, compadre? Vamos a atarlo un poquito más atrás. ¿A rectificarlo el nudo igual? Claro. Cada vez que se pilla una trucha, lo ideal es cambiarlo el nudo, reforzarlo, revisarlo, para que no nos vayamos a perder la próxima. Todas las moscas están atadas en anzuelo jig. ¡Ay, por cierto! Hay una caja a la venta, chiquillo, que la mató mi compadre ahí. Está a la venta porque tenemos muchas. Así que cualquier cosita, aquí está el Instagram donde pueden hablar para la compra. Tiene cualquier mosca la caja. Vengo a cambiar mosquita porque están queriendo cositas blancas. Recién pescó una Prince. Ahora vamos a ponerle una Pesan Tail con patitas blancas. Ahí está. Miren, chiquillos, lo que se pilla uno cuando anda pescando. La piedra esta parece que la tallaron. Súper bonito. Aquí creemos que sí o sí hay una trucha. En esos pozos. Ahí. Tiene que salir. Cualquier cosa se la reporto. No grabamos el pique, chiquillo, pero sacó una trucha buenísima, Larón. ¡Guau! Enredé la hueá más encima. Oh.
ahí está. No lo alcancé a grabar muy bien. Fue. Ahí anda todavía. Más o menos la devolución, ¿no? Ya, chiquillo, ahí agarró, sacó otra. Bonita la trucha, está muy muy bonita de aquí. Ahí está. Ahí, en ese lado. Así que vamos a seguir buscando más. De lo contrario nos vamos a mover en el auto para arriba o para abajo, pero vamos a pescar. Siempre, chiquillo, hay que andar muy muy calladito acá, más encima acá en la cordillera, en la montaña, cuando pescamos, ya que el agua es clara, las truchas nos escuchan, aparte los ríos son chiquititos. Siempre escondido ahí atrás de las piedras o algo. La truchita. Se fue. Por hacer esa estupidez de querer traerla de vuelta de arriba. No, está bien, está bien. Ahora vamos a sacar unas truchitas para comer igual, ¿cierto? Bueno, sí. Ándale nomás, tiene que haber otra ahí. Contentando a mi compadre de nuevo a pescar. Ese es el objetivo. Ahí donde creemos que hay alguna trucha. Recién se nos fue una. Buscó la corriente. Y la clavamos, la levantamos, pero no pasó nada. Te pilló volando abajo. ¿Qué pasó, Barón? ¿Te comió una mosca? Pinche. Pinchaste una y se llevó una mosca. Así que eso pasa por uno no darse cuenta de los nudos de repente. Así que cada trucha que pinche o que agarre, hay que revisar los nudos. Así que vamos a armar todo de nuevo. Ya, amigazo, llegamos al fin del video. La verdad fue un día bueno. En resumidas cuentas, fue un día bueno. Nada más que perdí la caña, pero lo demás fue todo bueno. Pescamos varias truchitas y grandes, que fue lo mejor. Pocas veces hemos sacado truchas grandes en cordillera. Así que nos despedimos con mi compa aquí, chofer designado. Y mañana vamos a otra, así que atentos nomás a los demás videos.